hablamos sobre prótesis totales. Lo vamos a hacer junto al doctor Ronald Vallá, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenos días. Bueno, listos para solucionar cualquier tipo de duda que puedan tener en cuanto a la cavidad oral, ¿no? Empezamos con prótesis. ¿Qué significa una prótesis dental? Bueno, una prótesis está catalogada como un aparato externo, un aparato adicional, obviamente un objeto extraño que obviamente nosotros instalamos en la parte odontológica a la cavidad oral para reemplazar un órgano que se ha perdido, que obviamente son las piezas dentarias, ¿no? Edad, obviamente no creo que exista una edad para la pérdida de una pieza dentaria, ¿no? Ahora, obviamente, diferentes causas, diferentes razones, diferentes motivos que pueden producir la ausencia de las piezas dentarias a diferentes etapas, a cualquier etapa de la vida de cualquier persona. Y obviamente hay que ver la posibilidad de reemplazar, porque siempre les digo a los pacientes, lastimosamente, no estamos diseñados para funcionar mal. Entonces, para que funcionemos bien, tienen que estar todas las piezas dentarias en boca, tienen que trabajar todas de manera simultánea, de manera homogénea, para que obviamente el acto masticatorio sea lo más cómodo, lo más orgánico posible y obviamente funcione lo mejor posible y obviamente prolonguemos también el tiempo de vida que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es la función de esta prótesis, doctor? La prótesis siempre es reemplazar, ¿no? Reemplazar a una estructura perdida, ¿no? Puede ser unitaria, puede ser múltiple, puede ser total. Lastimosamente, las piezas dentarias, generalmente en adultos mayores, las prótesis ya vienen a ser prótesis totales, ¿no? Obviamente reemplazando las 32 piezas que están ausentes en la cavidad oral, ¿no? Y obviamente la única forma de reemplazar, bueno, no es la única, pero la más común que se da para reemplazar esta, obviamente son las prótesis totales, que obviamente son generalmente hechas a bases de acrílico, ¿no? Y nos preguntamos, doctor, ¿cómo podemos llegar o cómo una persona puede llegar a requerir de prótesis totales? Esto porque, si tenemos caries en una pieza dental, la identificamos nosotros mismos y tenemos la posibilidad de poder mantener en esa pieza en nuestra cavidad bucal a través, por supuesto, del tratamiento que se requiere desde la especialidad. Pero ¿cómo una persona puede llegar a perder todas sus piezas? ¿O es que tal vez te quedas con algunas que no están de manera seguida o no son parte de nuestro tren bucal y llega algún momento en el que a sugerencia tal vez se sugiere el sacar absolutamente todas las piezas? Generalmente, la ausencia de las piezas dentarias siempre es multifactorial, ¿no? No se puede determinar por una simple causa la ausencia de las piezas dentarias, ¿no? La pérdida puede ser por miles de millones de causas que puedan tener, ¿no? Hay ciertos casos en los cuales se recomienda extracciones dentarias cuando realmente ya no hay posibilidad de solución, no hay una alternativa de tratamiento para poder mantener las piezas dentarias en boca, ¿no? Pieza en las prótesis totales, doctor. ¿Cómo se realiza la higiene de las mismas? Ya. Hay que entender el concepto de que las prótesis cuando son totales, viene generalmente de un material acrílico, o sea, es un material plástico, ¿no? No es un material cerámico, no es altamente pulido como son los dientecitos. Los dientes, nuestros dientes, los que utilizamos, son altamente pulidos y una estructura totalmente diferente. Por eso utilizamos pastas dentales que son abrasivas. La pasta dental común que tenemos tiene sustancias abrasivas, o sea, sustancias que obviamente van a raspar más de lo que deben. Por eso decimos a los pacientes, cuando entregamos prótesis, que no deben utilizar pastas dentales para lavarse la prótesis, ¿no? Porque obviamente esas pastas que son abrasivas son altamente destructivas para las prótesis, porque obviamente son estructuras plásticas. Entonces, las desgastan más de lo que deberían, ¿no? Después, obviamente, le decimos a los pacientes que en cuanto a higiene, hay ciertas personas que recomiendan, hay que dejar las plaquitas en un frasquito de agua, que no necesariamente deberían hacerlas, ¿no? Siempre se les recomienda a los pacientes, mientras menos tiempo estén en boca es mejor, ¿no? Porque obviamente es un objeto extraño que estamos metiendo en boca. Entonces, este objeto extraño igualito está metiendo placa bacteriana, igualito. Y además hay que considerar que probablemente la boca sea el peor medio ambiente de toda la Tierra. Porque imagínense, es húmedo, ¿no? Para empezar, está sometido a entrar y salida de comida todo el tiempo, ¿no? Está sometido a carga masticatoria, a fuerzas de todo lado. Aquí hay fuerzas. Entonces, la prótesis está sometida a una fuerza por todo lado. Entonces,
hay métodos para poder alivianar todo esto, ¿no? Digo, primero, obviamente, mientras menos tiempo la plaquita se quede en boca es mucho mejor, ¿no? Porque obviamente estamos evitando que esté este medio húmedo externo, dejarlo en boca. Segundo, obviamente lo que deberíamos pensar es que la plaquita debería mantenerse lo más limpia posible siempre, porque obviamente entra comida por todo lado, entra y obviamente todas las bacterias que se están generando por debajo, acompañada de la encía que es húmeda, entonces puede generar algún tipo de hongo o algún tipo de entidad adicional dentro de la plaquita. Hay métodos que agarramos, generalmente se le recomienda al paciente por lo menos una vez a la semana, dejar las plaquitas remojando en sustancias que sean antisépticas. Ahora en el mercado hay miles de marcas, uno puede ir a preguntar a la farmacia, que son pastillas efervescentes, las cuales evitan la formación de los hongos, que es el agente más destructivo que puede existir, ¿no? Justamente porque se queda en la boca, ¿no? Entonces dejamos a veces una noche remojando en esas pastillas efervescentes para evitar que son antisépticos, que evitamos que obviamente se pueda generar algún tipo de microorganismo sobre la misma prótesis, ¿no? Y ese es el método de higiene que es el más frecuente. Si yo quiero lavar la prótesis, yo me sirvo cualquier alimento, agarro la plaquita, agarro un cepillo dental, cualquier tradicional, normal, y lo lavo. Si necesito algún antiséptico, utilizo jabón, ¿no? Un jaboncillo que tenemos a mano, le ponemos y con eso lo podemos lavar para mantenerlo más limpiecita la placa. Perfecto. ¿Se puede ensanchar una placa, doctor? O viceversa, por ahí, pues nuestras encías podrían tal vez aminorar su grosor. Sí, sí. Generalmente es una de las molestias frecuentes que reportan los pacientes. Porque obviamente puede ser por pérdida de pieza, por pérdida de peso, que un ambiente pueda perder esa retentividad que obviamente inicial que el odontólogo entrega con la prótesis en el momento que se le está entregando, ¿no? Puede ser que la prótesis, obviamente, lastimosamente, hay una retracción del mismo tejido óseo eventual que se va generando con el tiempo. Dicen que a veces hasta es de 1 milímetro al año. Entonces, wow, es una barbaridad, ¿no? Sí. Hablando en cavidad oral. Uh-huh. Entonces, esta pérdida de estructura, obviamente, hace que las plaquitas queden más flojas, ¿no? Hay métodos para poder compensar esto, ¿no? Puede ser rellenado de la misma prótesis o puede ser, la confección de una nueva plaquita. Si es que la pérdida de estabilidad de la misma prótesis dentro de la cavidad oral es, obviamente, se manifiesta de manera frecuente, entonces hay que obviamente ver la posibilidad de reparar este tipo de problemas. ¿Cuánto tiempo nos va a durar una prótesis, doctor? ¿Hay que modificarla, hay que cambiarla? Eso depende generalmente del tipo de alimentación que uno reciba, ¿no? No hay pacientes que obviamente les entrega una prótesis y a los 2 años están totalmente planas las piezas dentarias, ¿no? En ese caso, obviamente, pierde eficiencia masticatoria la misma prótesis y en ese caso hay que pensar en reponer. O la razón que decía, ¿no? Que la plaquita pueda quedarse floja, ¿no? En ese caso también es un buen pretexto para poder reemplazar a una nueva prótesis. Pero obviamente esto generalmente viene acompañado de la necesidad y la solicitud del paciente de que él manifieste que realmente o le está fastidiando o que ya no puede comer, ya no puede prender los alimentos. Hay prótesis que duran muchos años. Hay pacientes que vienen que nos dicen, yo tengo mi prótesis hace 20 años y sigue funcionando bien, ¿no? Y hay pacientes que inclusive dicen, mi marido no sabe que yo uso prótesis. Y obviamente utilizan prótesis totales, ¿no? Okay. Justamente porque a veces están tan cómodos con las mismas prótesis que ni las cambian, que obviamente están funcionando bien, pero obviamente esto viene en el marco de la adaptación que tiene cada persona y obviamente el tipo de alimentación que puede tener cada uno. Pues alguna vez sufrimos la ruptura de un pedacito de nuestra pieza dental. ¿Y qué es lo que ocurre cuando utilizamos o tenemos prótesis, doctor? Bueno, viene a ser lo mismo. O sea, hay la clásica consulta de los pacientes que vienen con la prótesis en 2 partes, ¿no? Estaba bañándome y se ha caído la plaquita. También una caída. Una caída, ¿no? Entonces, ese macrotrauma sí, obviamente, puede producir, como decía, es una prótesis generalmente hecha a base de plástico. Entonces, obviamente, sí es susceptible a la fractura. Puede ser que se caiga, puede ser que inclusive por algún tipo de alimento muy duro se pueda fracturar la prótesis, o en el peor de los casos, que se salgan los dientecitos por algún tipo de problema inerte dentro de la misma prótesis. Obviamente, hay formas de reparar, hay formas de corregir, hay formas de solucionar ese tipo de problemas. Obviamente, habría que analizar dependiendo del caso individual de cada fractura que pueda tener la prótesis.
Vamos a dar lectura a sus preguntas. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber acerca de los implantes dentales ya en la tercera edad. Por favor, nos dice, ¿se puede realizar uno, dos o más a la vez? Por favor, nos dice, muchísimas gracias por realizar su pregunta. Esta es otra opción, ¿no? Para las personas, claro, que tienen. Como decíamos hace rato, los implantes dentales nos dan la gran ventaja de que, obviamente, instalando estos implantes, podemos colocar sobre ellos, ya sean las mismas piezas ausentes o estructuras en las cuales podamos apoyar una prótesis, ¿no? La misma prótesis removible puede ir apoyada, porque obviamente, como decíamos hace rato, el problema es la retención, el problema es dónde me agarro para quedarme en boca, dónde me agarro para no moverme. Entonces, si yo me puedo retener a un par de implantes o a cuatro implantes, entonces obviamente aumentamos la retención, la estabilidad de la prótesis, y puede funcionar. Que generalmente esa es la molestia más grande que presentan los pacientes a la tercera edad. Ese hecho de que se exalga la prótesis incomoda. Generalmente, obviamente, mucho más en la parte de abajo, porque en la parte de abajo, como tenemos la lengua, entonces hay menos superficie en la cual yo me pueda retener. La parte de arriba es un poco más sencillo, porque obviamente, como tenemos el gran paladar que nos ayuda, entonces a mientras más superficie, mayor retención vamos a tener. Ayudándonos con los implantes, obviamente se puede agarrarte de una placa, obviamente, que sea mucho más estable, mucho más resistente y mucho más firme para evitar ese tipo de problemas. Hay que hacer un estudio previo, porque obviamente esto tenemos que analizar cuánto hueso remanente queda en cada paciente, ¿no? Como decía, hay una pérdida de hueso eventualmente por el año, por la falta de uso, por la falta de piezas dentarias. Entonces, mientras más va descendiendo, obviamente se disminuyen las probabilidades de la colocación de ese tipo de aparatos. Pero obviamente ahora hay técnicas y hay métodos quirúrgicos de cirugía avanzada, que obviamente podemos colocar los implantes, ya sea en condiciones totalmente adversas. Entonces, obviamente, se puede injertar huesos, se puede hacer expansión, hay muchas alternativas quirúrgicas para poder solucionar esto, ¿no? Se puede hacer, claro, obvio, ¿no? Que eso es lo ideal, como decíamos, ¿no? Hacer prótesis que estén soportadas por los mismos implantes, ¿no? Pero obviamente bajo un estudio previo, generalmente pedimos una tomografía para determinar todo esto, las estructuras, cómo se encuentra el hueso, cómo se encuentran los nervios, dónde se encuentran los senos, maxilares y demás, para poder, obviamente, hacer un buen plan de tratamiento, y en relación a esto ya se puede hacer una prótesis mejor. ¿Un tratamiento puede ser mixto, es decir, tener el uso de las prótesis y al mismo tiempo implantes, o más adelante los implantes, pero con el uso de prótesis todavía? Sí, claro, claro que sí. Inclusive hay prótesis que pueden ser, nosotros llamamos prótesis híbridas, en las cuales involucran prótesis ya sea removible, más prótesis fija, más prótesis, o sea, implanto soportado, o sea, ¿no? Obviamente todo esto depende del caso del paciente, o sea, yeah, y el tipo del paciente y las condiciones que el paciente nos puede dar para poder trabajar, ¿no? Entonces, en relación a esto, a ese estudio que se hace, se hace un plan de tratamiento específico para cada paciente, y en relación a esto ya podemos solucionar cualquier problema. Para las prótesis totales, ¿qué pasa si una persona tiene tal vez diagnóstico de diabetes o algún otro problema de salud? Siempre los problemas sistémicos generan algún tipo de cuidado adicional, ¿no? En cuanto ya sea prótesis fija, prótesis removible, cualquier tratamiento de odontología. Pero obviamente hay que ver cuáles son las condiciones que da el paciente para poder solucionar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros en Nuestra Salud. ¿Cómo, dónde podemos encontrarlo? Bueno, estamos en el consultorio de Miraflores, en la calle Claudio Pinilla, en el primer piso, así que cualquier consulta nos buscan en el ¿Algún teléfono? Sí, el 222-1023, para cualquier duda y consulta, y obviamente agendar cualquier tipo de cita. Perfecto, está en pie de pantalla por si acaso, amigos, a veces nos llaman nuestros adultos mayores justamente y nos dicen, no pude anotar, a veces no logro ver la pantalla, por favor repitan el número, 222-1023. Ahí está, para mis queridos amigos, 222-1023.